Hola, buenos días, ¿cómo amanecieron? Pues venimos a desayunar, lunchar aquí a Old Sacramento. Vamos a venir a ver, esperamos que tengamos mejor suerte que ayer. Esperamos que tengamos mejor suerte que... I work at Rio, yes. Is it open? It is open, yes. Where's the entrance? It's right like where they're walking, where he is at right now, there's a door. Okay. Right, I know, like... Thank you. I was just joking because I was like, maybe she's away to them. You did. Anyway, esperamos que hoy tengamos mejor suerte en el restaurante. Porque ayer sí no. Pero bueno, venimos al Old Sacramento y vamos a lunchar, desayunar aquí en un restaurante que se llama Rio City Café. Que está justo enfrente de la famosa Rueda de la Fortuna de aquí de Old Sacramento. Y está el carrusel. Hay unas vías. ¿Por aquí pasa el tren, babe, o no? Oh, ok. Bueno, es aquí en este lugar. Así que bueno. Sí. Miren, es aquí. Así que bueno. Vamos a ver si hay cupo y ahorita nos vemos ya que entremos. Les enseño. Déjenme les enseño. El mi director de cómo grabo mis videos. Ahorita. Miren, déjenme les enseño. Esta es la vista que tenemos del lugar. Súper, súper bonito. Eso que se escucha según, creo que es el tren, algo así me dijo mi novio. Pero sí, este es el lugar, miren qué bonito. I like it. So cute. Bueno, ya nos llegó el desayuno. Oh, por cierto, no sé si les sigue pidiendo una clam chowder soup. 10 out of 10. Mi novio pidió su favorito. Ya sabemos que le voy a hacer desayunar every day when we get married. French toast, huevito y papitas. Con eso lo tendré feliz. ¿Verdad, amor? Sí, bonito. Y yo pedí un Rio omelet que lleva sausage, bacon, pero espero no le hayan puesto bacon. Chorizo y luego viene con fruta, papitas y pues la limonada. Aprovecho, espero nos guste. Vamos a hacer un little taste test. Así tal cual, sin nada. Tiene quesito. Es yummy. This is so good, you guys. Son como like crispy. 10 out of 10, recommend. A ver, take your first bite. The papas are so good. 10 out of 10. They taste like seasoned potatoes. Right? Bueno. Good? Bueno, así que vamos a comer. Nos vemos ahorita en un rato. Miren, este es... ¿Cómo se llama este puente? ¿No tiene un nombre específico? No recuerdo cómo se llama. Pero bueno, este es el famoso puente aquí en Sacramento. Y este es como un pier, algo así por el estilo. Y aquí venimos a bajar la comida. Más que todo es eso. Sí. Y conocer, claro. El restaurante, por cierto, estaba muy rico, muy rica la comida. 10 out of 10. Está justo enfrente de aquí, de este lago. It's so, so good. Aunque se siente un poquito caliente. But, you know, it's, what can we do? Sí está caliente. No sé que será un puente antiguo, mira. Oh. ¿Y allá para dónde te saca? Esta parte de medio ahí, el puente se levanta de medio con los gorros grandes, ¿sabes? ¿Oh, sí? Se levanta el puente, ¿no? Y allá, en medio de las dos torres. Oh, ok. Ya nos venimos a sentar porque está haciendo un calorón. Estamos aquí abajo de este árbol. ¿Es un oak tree? No, es
¿Maple tree? Algo similar. Porque parecen las hojas como de maple. Pero estamos justo enfrente del puente. Ahí, miren. Y pasan diferentes barcos y así. ¿Y qué más? El tren aquí viene, mira. El tren es clásico. ¿Cuál tren? Oh, dice mi novio que les grabe aquí el tren. ¿Ese tren qué es? Antes de que pase y haga ruido. Turista, nada más. ¿Es turístico? Pasa nomás, pasea la gente. Miren. Ahí viene el tren. ¿Y ese a dónde te lleva? Hasta ahí, así un viaje cerca nada más. Tiene. ¿Aquí se detiene el tren? Más adelante. Les enseño. Este es el Old Sacramento. Este es el viejo Sacramento aquí en la ciudad de Sacramento. Todo western, el estilo y así. Esta es una tienda como que de dulces, pero así como tipo vintage, ¿no, babe? Sí, pues por eso, porque es antiguo. Ajá. A ver, enséñanos. Esto de las amigas y luego esto que trae. Grillos, oh hell. Pero ay, se siente súper a gusto aquí porque está caliente afuera. Mira, babe, ven. Esos son tus dulces. Porque eres mi sugar daddy. Just kidding. Está bueno, ¿verdad? Definitivamente, si no han probado el square mexicano, 10 out of 10. Y ahorita con este calor está heladito. ¿Quieren enseñárselos? Este. No el de lata. Todo hecho en México. Ajá. Oh, the one from Alice in Wonderland.
Hold on, I'm coming. This is so cool. Oh, look, they even have a dress. This is my thing. I love Disney stuff. Oh, look, the Aristocats. So cool. Oh, they have Disney stuff all over here. Okay, I want to go see. Oh, look. Snow, no. Beauty and the Beast, I think it's number 2. Look, the one that I should get to be. How come I'm not seeing Cinderella? Huh? Cinderella. Is she not important? Tienen literal un montón de cosas de Disney aquí, like so cute, uh-huh. Oh, a Luis le encantaría, déjase lo mando, babe, hold this, hold this, hold this. Like, record, but like... Déjase lo mando. This is so cute. ¿Lo vamos a hacer? Yeah, I'm gonna send this to Patty in the chat. Oh, that's the one from Beauty and the Beast. Yeah. You handmade those? Pardon me? So you handmade it? Well, no. Most of these, like that one is an original. Beauty and the Beast one, the Cruella up on top is an original. All the three of them on top of the doorway are originals. Oh, okay. Oh, the Little Mermaid outfit. Oh, yeah, there it is. Right there. There's a Cinderella, and there's a Cinderella right there on the other side of the TV. Oh, yes. Thank you. Yeah. So cute. Oh, this is her. So cute. Yeah, but she's my favorite Disney princess. Wow. And then that second one. I like that one. I could watch Disney movies for days. Estamos justo enfrente del Capitolio de Sacramento, del, obviamente de la mera mera capital de California. Está aquí atrás de mí. Y se siente súper padre venir porque pues obviamente pues California, como les he dicho, es uno de los estados que más me encanta. Y estar enfrente del Capitolio es like, muy emocionante. Solamente que ahorita está como una protesta de no sé qué. Aquí estamos. No en la protesta, pero sí en el Capitolio. Bueno, básicamente lo que estoy entendiendo. En... Aquí también estuvo eso. Wow. Este, a lo que están discutiendo acá en lo del el riot, ¿sí era? Es sobre las vacunas y lo de remover el gobernador, entre otras cosas que no quiero entrar en detalles. Bueno, cada quien y su forma de pensar es lo que opino yo y pues así. Desafortunadamente con la política es como la religión. Siempre hay desacuerdos y siempre la gente va a llegar a pelear, a la violencia. Entonces es mejor, ¿sabes qué? Let it be. Y respetar. Y ya.
Y sí, la verdad que se sintió super nice estar enfrente del Capitolio de también California. La chica dice que ya no fue ahí, como estaba visitando. Ajá, una chica nos tomó una foto ahí, pero dice que también está de turista y así. Pues ya. Ya, era todo. Y así. Así que pues bueno. Déjenles enseñar un poquito de aquí de la calle. Olis, pues no les grabé cuando íbamos en camino porque estaba hablando con mi hermana, pero ya vamos a cenar, comer. Fuimos a un lugar que se llama Genesis, para no echarles mentiras. Se llama, por cierto, es el mismo día donde fuimos a Old Sacramento y todo eso. Se llama Bento Box, que está en 2449 Fair Oaks Boulevard aquí en Sacramento. Obviamente pues es mi primera vez comiendo aquí y pues la de mi novio también. Les conté algo curioso que se me hace ahorita de él. Es que desde que fuimos, a ver, déjame los pongo aquí mientras abro aquí. Desde que fuimos a San Francisco, ¿se acuerdan que fuimos a comer ramen? Pues, he's hooked, I feel like. Porque ayer, donde fuimos en la noche, comió ramen otra vez. Y hoy, quiso sushi. Which, I'm not mad about it, because I love sushi. Pero, porque él no lo acostumbra a comer tan seguido, pienso que por eso, no sé. And, déjenles enseño lo que pedimos. Smells good. I'm sending you pictures. Sounds great. ¿Me vas a mostrar la foto? Sí. What's this? Pickles? Zucchini? Jalapeno? I don't know. Ahorita les voy a enseñar lo que pedimos. Pedimos cuatro tipos de sushi y un ramen de seafood. Okay. And this looks promising. This looks really, really yummy. Bueno, mi sushi ya saben que 10 out of 10. Siempre, la mayoría de las veces. My mouth is watering. Okay, déjenos enseñar. Este que está aquí se llama el Sicilia Roll, que nunca he escuchado de este. Este otro de aquí es el Lion King, que es igualito al que pedimos ahí en San Francisco. La única diferencia es que el de San Francisco tenía como the tobicos, las bolitas esas, que son los huevitos de pescado, acá arriba. Ah, pues como estos, pero acá. Este que está aquí se llama, ¿cómo se llama este? Rock and Roll. Y este, oh no, Rock and Roll. Y este, ¿cómo se llama? Oh, Sunrise. Sí, parece que sí. ¿Sí? Sí, parece que sí, Sunrise. Este. Y aquí, déjenles enseño. Déjenme los pongo aquí por mientras. Oh, really? Pero en mi celular sí se mira. I don't know why. Contigo no. Sorry, estamos hablando de otra cosa. Y este es el ramen. Looks really good. Tiene vegetales.
Creo que esto es una clam. Así que pues bueno, vamos a comer. Y pienso que con esto voy a despedir el vlog. No se les olvide darle like, comentar, suscribirse, hacerle click a la campanita. Y pues no sé si les voy a vloguear más, porque pues ya mero me voy, tristemente. Pero no quiero hablar del tema porque luego me pongo a llorar. Y pues como mañana mi novio se regresa a trabajar, yo voy a estar ahí esperándolo a que llegue. Entonces no sé si voy a vloguear. Así que esperen más videos. Así que pues bueno, nos vemos en la próxima. Y que pasen bonita noche. Never mind. Vamos a tratar, vamos a probar unas papitas. Bueno, que yo ya las probé, pero mi novio va a probar esas que traje de México y estas que compramos aquí. No es challenge ni nada, pero yo le dije que saben diferente. Vamos a ver qué es lo que opina él. Yo he probado esas, pero no sé. Ya. Yeah. Y ahora abre esas. No, pues I tried these already, so. Do they taste different? Like. Muy poco, siento, pero sí. Muy poco. Which ones do you like best? The Mexican ones or these ones? It's hard to make your mind. I like those. Because I'm not a picky person, so. Eh? Mm. No, and. No se trata de picky o nada. No digo que las otras estén malas, simplemente que the Mexican ones are good. Solamente que les hace falta el tapatío y limón. Mm. The Mexican ones hit different. To see. No más se lo ve porque se me fue el pantalón. Anyway, solamente les quería enseñar eso, ¿ok? Nos vemos ahora sí.